El Frente Sandinista ejercerá el control total de los gobiernos de las regiones autónomas de la Costa Caribe, luego de que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el régimen sandinista, proclamó su victoria con el 89.86% de los votos, según un informe preliminar, tras las votaciones regionales llevadas a cabo sin competencia política el pasado 3 de marzo. Durante la jornada se dieron una serie de irregularidades, entre ellas la coacción del voto. Hablamos sobre este tema con Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, un observatorio nicaragüense de fiscalización ciudadana que monitoreó el proceso. Y también conversamos con Anexa Alfred, miembro del directorio del principal partido indígena del Caribe, Yátama, ilegalizado a finales de 2023 y cuyos líderes fueron detenidos arbitrariamente. Veamos lo que nos dijeron sobre las votaciones y el panorama en esa zona del país tras el avance en el control político total del régimen Ortega Murillo. Gracias, Anexa y Olga, por esta entrevista. Olga, ustedes habían señalado previo a la votación del 3 de marzo que las elecciones regionales iban a ser sin oposición. ¿Qué detalles hay sobre cómo transcurrió la jornada de votación? Sí, como ya habíamos advertido desde Urnas Abiertas, este es un proceso donde no había ninguna condición democrática para considerar que eran elecciones legítimas, empezando, ¿verdad?, por la cancelación arbitraria del partido indígena Yátama y por la detención de sus dos liderazgos, y por otra parte también por la participación de los partidos que no son el Frente Sandinista. Estos partidos, como ya hemos señalado, son partidos colaboracionistas que finalmente terminan haciendo parte de esta farsa que monta el oficialismo. Estos partidos llevaron en su mayoría a candidatos que son reconocidos por la población como militantes sandinistas, y estos partidos también llevaron a candidatos que estaban usurpando la etnia, que no vivían en las circunscripciones en las que fueron inscritas, y en algunas ocasiones personas que ni siquiera vivían en la costa, sino que tenían muchos años viviendo fuera de Nicaragua. Esto es lo que nos habla un poco la condición en que participan estos partidos políticos, que finalmente solo les interesa hacer la comparsa al régimen en lugar de verdaderamente disputar los escaños que estaban en la contienda para poder llevar las demandas del electorado. El Consejo Electoral asegura que participó el 48.30% del electorado, casi la mitad. Urnas Abiertas ha brindado un porcentaje mucho más bajo de participación y mucha más abstención. ¿Cuál es el dato que tienen ustedes y con base en qué evidencia llegan a esa conclusión? El 3 de marzo movilizamos a más de 200 personas en los 30 municipios, perdón, en los 15 municipios y en las 30 circunscripciones que estaban llamadas a votar, ¿verdad? Hicimos, primero calculamos una muestra estadística que nos arrojó que teníamos que observar al menos en 159 centros de votación. Gracias a esta muestra estadística se distribuyeron a los observadores que estuvieron en promedio un 30% de la jornada observando y contando la cantidad de votantes que se acercaron a cada uno de los centros de votación observados. Gracias a esta observación del 30% del tiempo, logramos hacer una proyección de cuántas personas aproximadamente llegaron a votar a cada uno de los centros de votación, y después lo comparamos con la cantidad de votantes esperados. Según, esto es muy importante decir, según el padrón electoral de 2022, esto es porque el Consejo Supremo ocultó de inicio a fin de la jornada cuál era la cantidad exacta de los votantes que estaban inscritos para estas elecciones. Lo hicieron hasta el 3 de marzo en una conferencia de prensa, informaron que habían 464,000 personas, a pesar que desde el inicio de la jornada decían cerca de 400, cerca de 500. Entonces ese fue, digamos, el porcentaje que calculamos, que nos arroja que la participación fue de aproximadamente el 13% y el abstencionismo del 87%. Anexa, antes de estas elecciones, el régimen canceló la personería jurídica de Yátama, encarceló a dos de sus líderes, Brooklyn Rivera y Elizabeth Enríquez. ¿Qué reportes tienen ustedes como Yátama? ¿Qué dicen sus electores sobre esta jornada del domingo? Primeramente, quiero empezar esta entrevista remarcando que el Taupla Brooklyn Rivera no está detenido, está desaparecido. Su condición es de desaparición forzada. Hasta el día de hoy no tenemos evidencia ni prueba de vida, y es lo que exigen los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe. La manifestación de esta también la podemos ver con el rechazo total a estas elecciones, así como lo dijo la plataforma de pueblos indígenas y afrodescendientes. Denunciamos que este proceso electoral era totalmente ilegal e ilegítimo.
por toda la violencia política que ha representado estas elecciones particularmente, y bueno, en la antesala que ha sido pues la desaparición del Tao Claudio Rivera, la detención de la presidenta de Yatama, Nancy Elizabeth Enríquez, pero también la criminalización a todas las estructuras políticas de Yatama y también a las estructuras comunitarias, ¿no? Sobre la cual está fundamentada la organización. ¿Qué cambia ahora, Anexa, con la formalización del dominio absoluto del Frente Sandinista en los consejos regionales? Lo grave de todo es que recordemos que el régimen autonómico es el mecanismo que se ha usado para poder garantizar los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas en Nicaragua, un derecho que está reconocido en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero que también están reconocidos en la legislación nicaragüense y que también es producto de una larga lucha histórica de los pueblos indígenas que datan desde la invasión y anexión forzada de la costa de la Mosquita a lo que hoy es Nicaragua. El régimen autonómico no es un proceso o sea, es un proceso propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La designación de los 90 concejales tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, sabemos que todos representan intereses del régimen, de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo, y el problema más grave que vemos es toda la manipulación que se va a poder llevar a cabo desde esta instancia, puesto que estos representan los intereses del régimen. Sabemos que detrás de todo esto está el interés sobre las tierras, territorios, recursos naturales, y por eso es importante poder tener el dominio de la mayoría de los consejos regionales. Muchas de las iniciativas salen de ahí, pero también las aprobaciones de los proyectos son, no en primera instancia, pero son en diferentes niveles autonómicos, los consejos regionales, que son muy importantes, las alcaldías que ya están en manos del sandinismo, el régimen territorial y los regímenes comunales. Estas últimas dos siguen teniendo resistencia y es importante mantener la fortaleza y poder seguir ejerciendo la autonomía mediante este derecho, que es el derecho a la libre determinación, al menos en el ámbito territorial y común. Olga, el Tribunal Electoral controlado por el régimen asegura que ganó el Frente Sandinista con el 89.8% de los votos. ¿El 90% de los votantes votó por el Frente Sandinista? ¿Es posible verificar este dato o confirmarlo? No hay ninguna forma para que la sociedad civil pueda confirmar este dato, incluso con los carteles que colocan afuera de los centros de votación de los resultados, ni siquiera ahí hay confianza porque tenemos información que el Frente Sandinista ha orientado, ¿verdad?, los mismos funcionarios electorales que están en las mesas que manipulen estos datos. Entonces es muy difícil para la sociedad civil poder contrarrestar o poder contradecir más bien estos datos. Lo que sí es importante decir es que posiblemente sí hubo muchos votos a favor del Frente Sandinista, pero no porque el electorado fuera de manera libre, sino porque hubo una estrategia muy agresiva de coacción del voto. Esta estrategia ni siquiera la habíamos visto de manera tan intensa que en las generales ni en las municipales. En esta ocasión se le entregaron códigos, que ya era una práctica recurrente en 8 municipios, a la ciudadanía. Estos códigos las personas las tienen que escribir en las boletas porque son amenazados que luego van a verificar si en efecto votaron. Y no solamente se conforman con saber si votaron, porque eso lo pueden hacer a través del padrón electoral, viendo si la persona llegó, sino que quieren confirmar que esta persona fue y depositó un voto a favor del Frente Sandinista. Esto es grave porque además de coaccionar y meter presión para que las personas vayan a votar, se está violando por todas las maneras que lo veas el derecho al voto secreto que tenemos todos y todas las nicaragüenses según la legislación. Entonces, el Frente desplegó todas sus estrategias para hacer que la gente asistiera a las urnas, pero además, en efecto, depositar un voto a favor del Frente Sandinista. Por eso es uno de los elementos que no podemos considerar que las elecciones son legítimas, y las personas no van en libertad a depositar su voto. Anexa, ¿qué sigue para la ciudadanía que no simpatiza con el régimen? ¿Es posible organizarse e incidir, cuestionar las decisiones gubernamentales más trascendentales de la vida de los pobladores de las dos regiones autónomas en el nivel local?
Estamos en la misma situación que están la mayoría de los nicaragüenses a nivel nacional. Es importante recalcar que pueblos indígenas y afrodescendientes somos la última bastión de resistencia. El Frente Sandinista con esto, prácticamente, bueno, con la desaparición del Tao Claudio Rivera, la persecución, la criminalización, el destierro y hay desapariciones, pues tienen una situación muy, muy difícil en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo creo que de las comunidades vamos a seguir resistiendo. No es la primera vez que nos enfrentamos en una situación como esta, pero seguiremos manteniendo la resistencia desde adentro, desde fuera, pues a seguir denunciando todas las violaciones que siguen ocurriendo dentro de Nicaragua, sobre todo en el tema de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Nosotros sabemos que las elecciones, junto con los resultados de lo que sería el proyecto del Fondo Verde del Clima, son cuestiones muy, muy importantes que el Frente Sandinista los tienen como bastante preocupados. Pues es la manera de donde van a poder seguir financiando todo su quehacer, su actuar. Y por eso es que es importante, no solo el tema de tener el control absoluto, el control político absoluto en la región, pero también hay detrás toda una política de genocidio, como lo hemos venido denunciando años atrás. En entrevista en el programa esta semana, Miguel González, antropólogo y politólogo costeño, él señalaba que el Frente Sandinista ahora va a consolidar el modelo de acumulación extractivista y va a afianzar las decisiones sobre el control económico de la zona, sobre la extracción de madera, de minas, de recursos pesqueros. ¿Consideras que este es el principal objetivo del régimen con esta avanzada a través de estas votaciones en las que se proclama ganador absoluto, o va más sobre la lógica de control político total como en el resto del país? Yo creo que tiene de ambos, pero también se suma una política racista y discriminatoria. Recordemos que en los años 80, el Frente Sandinista, cuando asume lo que se llamó la revolución, que para los pueblos indígenas no fue revolución, lo primero que hizo fue desconocer las demandas históricas ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que iban por el tema del reconocimiento al derecho autonómico, tierra, territorio, recursos naturales, pero también el derecho a la identidad. El detonante de la situación en la costa caribe fue el derecho a tener la educación en la lengua materna. Para el Frente Sandinista, esas fueron las primeras cosas que desconocieron. Y tras el levantamiento que hubo, la resistencia indígena y, bueno, todas las masacres que ocurrieron, llamada masacre de Navidad Roja, y después el proceso de paz, es que sale el reconocimiento en el 87 sobre los derechos de los pueblos indígenas, y con ello la aprobación del Estatuto de Autonomía, que no reflejaba las demandas de los pueblos indígenas de ese momento, sino que ya se venía fraguando o se venía escribiendo lo que sería o lo que vemos hoy en día, ¿no? Es una colonización interna donde hoy en día nosotros en los 22 23 territorios indígenas y afrodescendientes demarcados y titulados, somos minoría. Por lo tanto, ya no era una autonomía producto o para los pueblos indígenas, como se demandaba, pero que también como lo reconoce el derecho internacional de pueblos indígenas, sino que una autonomía regional que a la hora de tener todo este proceso, ¿no?, de invasión y colonización interna, pues somos minoría. Lo que hoy en día se ve no es el derecho real de poder determinar los pueblos indígenas, su desarrollo, su futuro y todos los derechos colectivos que le corresponden. Entonces, yo sí creo que es la consolidación del poder total en la región, pero también todos los aspectos que tienen que ver con el poder tener el control absoluto sobre los recursos, tema económico y también el tema político, pero también es una política dirigida al exterminio de los pueblos indígenas en la costa caribe, como pasó en el Pacífico. Y una de las formas de cómo poderlo consolidar es desintegrándolos a través de la falta de garantía de la propiedad. Definitivamente en los últimos 5 años, la violencia sistemática en los territorios pues evidencia que ese es uno de los objetivos. Urnas Abiertas ha calificado esta votación regional como el golpe final a la democracia en Nicaragua luego de las elecciones municipales de 2022 y las generales de 2021, en las que el Frente Sandinista se proclamó ganador sin competencia, sin transparencia ni credibilidad. ¿Qué va a suceder ahora con los próximos ejercicios electorales en Nicaragua?
En la costa Caribe, todavía después de 2018, creo que era el único territorio donde había disputa electoral y que Yatama tenía un papel fundamental, ¿verdad?, para esa disputa. Y por eso no es fortuito la cancelación de Yatama, sino que el mensaje que mandan es que no van a permitir en ninguna parte del país que se pueda disputar de manera oficial institucionalidad en el país. Entonces, por eso nosotros estamos señalando, estas son las últimas elecciones que les faltaba robarse, estos son los últimos cargos de elección popular donde el Frente le faltaba, ¿verdad?, hacer pues su fraude electoral. Y yo creo que es importante empezar pues a reflexionar qué sucede. Yo creo que ya con las municipales vimos cómo este modelo totalitario, ya no solo hablamos de lo autoritario, sino de cómo permea todas las dimensiones de la vida social, la salud, la educación, que posiblemente es lo que vamos a ver que se va a replicar y se va a profundizar en la costa Caribe. ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones? Creo que es muy difícil anticiparlo, pero desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, lo que toca yo creo es seguir denunciando, es seguir documentando estas condiciones en las que se están dando estos procesos electorales. Yo creo que esto también nos pone en evidencia que una de las demandas centrales también tiene que ser el saneamiento de una autoridad electoral que en un futuro pueda desarrollar procesos electorales totalmente libres, competitivos y justos, porque con la autoridad que se tiene en este momento, ningún proceso futuro se puede considerar que vaya a ser legítimo. Anexa, ¿cuál es la situación actual de Yatama como partido ilegalizado, con sus líderes desaparecidos, como bien decías, carcelados? ¿Y cuál es el futuro de Yatama? Yatama es una organización que es producto del movimiento social de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Recordemos que fuimos forzados a convertirnos a un partido político en el 2001, y producto de ello nace la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Yatama versus Nicaragua del 2005, donde básicamente dice que los pueblos indígenas y afrodescendientes tenemos derecho de participar en la vida política bajo las formas tradicionales de organización. No necesitamos ser un partido político, no necesitamos tener una personería jurídica para poder participar en la vida política de un país. Y esta sentencia es un referente para América Latina y el mundo, porque fue la primera sentencia en la que, en el marco del sistema interamericano, se ve, y en el marco de la Convención Americana se estudia, ¿no?, los derechos políticos de los pueblos indígenas, pero que también son aplicables a la población en general. Y fue una cuestión que pues Nicaragua tristemente no lo logró ver, ni la sociedad nicaragüense, de que era una oportunidad de poder permitir y garantizar a cualquier movimiento social en poder participar en las elecciones sin tener que ser un partido tradicional como los que hoy en día vemos en esta farsa electoral. Yatama, como te digo, trastoca la identidad del pueblo miskito, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. Esto no es una cuestión para participar en las elecciones, sino que para poder reivindicar. Fue el mecanismo que encontramos para poder reivindicar los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, hoy más que nunca, Yatama, dentro de la población indígena, y lo podemos ver, el silencio, una manera de decirle al régimen que no estamos de acuerdo y que seguimos en resistencia. Así que seguimos trabajando, denunciando, documentando, y sobre todo seguimos enfrentándonos a las nuevas situaciones, tanto en Nicaragua como en el exilio. Con los indígenas seguimos en resistencia. Yatama no lo van a eliminar con quitarle la personería jurídica, y se ha visto, ¿no?, que cada vez que hay un proceso como esto de violencia política hacia la organización, pues los pueblos indígenas salimos más fortalecidos. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Que nunca ha podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente
uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.